Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a ir en busca de una consola retro que marcó la vida mía y la de todos, ¿sí o no? La sucesora de la Nintendo NES, la Super Nintendo o Super Famicom, como le dicen aquí en Japón. ¡Ah, su macho! Vamos a ir a las tiendas en Tita a ver los precios en la actualidad 2021, a ver si hay en caja o sueltas, los juegos también, que a veces los juegos cuestan más que la consola, ¿no? Bueno, acompáñenme en una aventura más buscando la Super Nintendo en Japón. ¡Jiji! ¡Vamos, vamos! Llegamos, amigos. Nuestra primera parada va a ser un Hard Off. Un Hard Off que está medio Mickey Mouse, ¿no? Está medio pobre este Hard Off, todo despintado. Ahí está. Bueno, esperemos que no solamente sea pobre por fuera, ¿no? Y que sea rico por dentro. Este es el más cerca a mi casa ahorita. Vamos a chequear. Tal vez encontramos buenas cosas aquí ya. Medio chicoma, no es tan grande, ¿no? Vamos. Buscando la Super Nintendo. Uy, de arranque, gentita, de arranque, mírenme. Encontramos, mírenme, miren cómo son las Super Nintendo aquí en Japón. Está escrito Super Famicom. Es un modelo diferente, ¿no? Al de Europa, de América. Están viendo, a ver. Está en cajita, sus dos mandos, está nuevecito, bien cuidado, gentita. Miren, la está vendiendo por 7.700, ponle $77, pues. Está caro, ¿no? Aquí hay otra vez, mismo precio también, 7.700. También está nuevecito, gentita, una joya. Nuevecito, está con todo, ¿no? Dos comandos, transformador, todo. Pasa también que los botones, mira, es rojo, amarillo, verde, azul, ¿no? En América era solamente moradito, medio lila, ¿no? Aquí hay comandos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un comando? Mira, una palanca. Está nuevecito, gentita. 1.100 yenes, unos $10. Ah, aquí hay una, ve, que está suelta, ve. Sin caja. Sin caja, $66, ve. Está loco. Viene con todo, gentita. O sea que la caja te está valiendo unos $10, ve. Ah, chuma. Medio carito, ¿no, gentita? Vamos a pensarlo. Pero está una joya, gentita. Nuevecito, bonito. Estoy en la zona Yang. Como le dije, son productos que no están probados. Ah, miren, ve. Acá hay cuatro Super Nintendo, ¿ves? Super Famicom. Por 330 yenes, amigos. Unos $3. Hay 4, miren. Esto de ley que está funcionando. De ley, ¿no? Pero miren su colorcito, ¿ves? Se pone por el tiempo así, ¿no? Este plástico. O porque fuman también. Más que por lo que fuman los japoneses, ¿no? ¿Ves? 4 Super Famicom. Todo el mismo precio. $3. Está bueno, ¿no? Esto está funcionando de ley, gentita. Tenemos que buscarle nomás su transformador, los cables, blancas también, ¿ves? Esto funciona, ¿no? $1, gentita, ¿ves? Está bien, ¿no? Acá también está, ¿ves? Encontré el cargador, ¿ves? El adaptador. Vamos a sacar la cuenta, ¿ya? Aquí en la zona Yan también hay juegos, miren. Uno interesante, he encontrado Street Fighter 2, ¿ve? Ah, $1, ¿ve? También he encontrado Donkey Kong por $1. Esto no se sabe si funciona o no, ¿ve? También hay Dragon Ball, ¿ve? $1 cada juego. Y armé ya, todo es producto ya, miren, armé mi Super Nintendo. Este es el adaptador. Adaptador por $3, la consola por $3 y la palanca por $1. No he encontrado el cable nomás, el cable para la tele, ¿no? Esta es una entrada especial, ¿no? Aquí hay uno parecido, pero este es de Nintendo 64, ¿no? La cabeza es diferente, ¿no? Por $10 sale, ¿no? Vamos a ver si encontramos los cables nomás, ¿ya? Para conectar a la tele. Está bueno. He venido a otra tienda, Pick Up. También venden videojuegos, consolas, ¿no? En la otra estaba $70, muy caro, ¿no? Muy caro. No me convence. Vamos a chequear aquí si encontramos más barato, ¿ya?
aquí hay un Super Nintendo, ¿ves? Está conectado al Bomberman. Ah, este juego tan chévere, ese, ¿no? Los cartuchos. Y aquí hay uno, ve, gentita. Encontré uno nuevecito, nuevecito en caja, miren, ve. Ah, mantiene, ah, está un poquito marroncito aquí, ¿no? Pero ya, pues, ¿qué, también qué quieres, ¿no? ¿Cuántos años pasado? Está completo. No estoy encontrando esta entrada, gentita. Es como una entrada cuadrada, ¿no? Y los cables rojo, amarillo, blanco, no hay, esto no hay, está difícil encontrarlo. Ahí tiene su cargador, ¿no? Adaptador. Adaptador sí encontré allá en la zona Yan. Dos palancas, miren. ¿Cuánto cuesta? 5.500 yenes. Dice adaptador y AV y cable de AV. Todo viene junto, ¿no? 55 dólares más o menos, gentita. Bueno, ¿no? En cajita, ¿no? Más barato, ¿no? Allá estaba 7.500, unos 37 dólares, ¿no? 7.700 era, ¿no? Miren, está todo nuevecito su cajita, gentita. ¿Por qué será más barato aquí, no? Super Nintendo, Super Famicom, está escrito aquí. Vamos a ver los juegos, a ver. Está bueno. Esta es la más barata que hemos encontrado hasta ahorita, unos 54, 55 dólares, ¿no? Aquí hay palancas, miren, gentita. Está bueno, bonito, bastante palanca, ¿ves? Cantidad. ¿Cuánto cuesta? 3 dólares, 300 yenes. Recuerdo, amigos, que había un juego. ¿Se acuerdan de los vaqueros? Vaqueros. Este, si encuentro ese juego, me compro la consola, gentita. Vamos a ver en internet si encuentro ya. Hay bastantes juegos, ¿ves? De la Super Nintendo, ¿no? Rockman Soccer. Ah, ¿han jugado esto, gentita? Rockman Soccer, lo caso, ¿no? Acá hay uno también de Yuyo Hakusho. Ah, ¿cuánto vale esta? 8 dólares, 800 yenes. También está Super Campeones, 3. Super Campeones también jugaba, pues 5 dolaritos. Va a probar las tortugas ninjas, gentita. No, no, no ha arrancado, ¿no? Por lo que está guardado seguro, lo va a limpiar, le va a pasar un poquito de alcohol, creo que le echaba, ¿no? ¡Oh! ¡Listo! ¡Uy, espera! ¡Ha corrido, ¿no? Bien, gentita, encontré la tortuga ninja. A la miércoles, gentita. Ese juego cuesta como 10.000 yenes, gentita. Justo lo estaba buscando por internet. Ah, me lo voy a comprar, lo voy a comprar, lo voy a comprar para jugar en la casa, ¿ya? Este Harof se ve grandecito. Ojalá que encontremos bastantes consolas baratito. Que esa es la idea, ¿no? Que sea barato, ¿no? Vamos, vamos. He encontrado un Super Nintendo, miren. Ah, está medio amarillo, ¿no? Miren. 5.500 yenes también, igual que allá, ¿no? 55 dólares. Este está más amarillo, el otro estaba más clarito, ¿no? Con cajita, ¿ves? La caja está nuevecito, gentita, ahí está, ¿ves? Rojo, azul, amarillo y verde. La caja sí está nuevecito, la caja está más nueva que la de allá, ¿no? A ver. Está bueno, gentita. Acá también he encontrado más, ¿ves? Cuatro más, ¿ves, gentita? Cuatro, a este 5.500, mismo precio de llave. A este no está tan amarillo, no está, ¿no, ves? Está un poquito más nuevo. Mismo precio de este, sin caja, sin nada. Este no tiene nada, ¿ves? Nada, nada. Ni comando, ni cable, nada. Mismo precio que esa de con la caja. Y aquí hay otros que no tienen caja, ¿ves? Este tiene todo, gentita. 5.500 también. Ah, este no está tan amarillo, ¿no? Por lo que, por el color más que todo, ¿no? Está con todo su cable, todo, ¿ve? También está con su adaptador, ¿no? La caja no vale nada, entonces, gentita, mismo precio, 5.500. Este está 4.400, ¿ve? Está un poquito más marrón, ¿no, ve? Vamos a verlo bien aquí, ¿ve? Tiene todo también, gentita, ¿ve? Cables de ahí para video, adaptador. Dos palancas, 4.400. No tiene caja, ¿no?
Esta está un poquito. Un poquito mejor, ¿no? Esta está todo marrón, ¿no? Acá hay otra. Ah, pero este no tiene los cables, ¿no? No tiene cable ni adaptador. Este está más bonito, gentita. Este está más chévere. 4400. Sin adaptador y sin cable para la televisión, ¿no? La única Super Nintendo en la zona Yang, ¿no? No tiene nada, ¿no? Ni cable, ni comandos, nada. 5.500 yenes, unos 5 dólares. ¿Está bueno o no? ¿Estará funcionando? Este es el problema. Aquí he encontrado Rockman X, gentita. Miren, ahorita le he preguntado al japonés por qué si este es Rockman igualito cuesta 880 y este es igualito también cuesta 1620, ¿no? El doble. He dicho que este ha salido primero, ¿no? Este es más antiguo, ¿no? Y este salió después. Y verificando bien, este pesa más, gentita. Pesa más, ¿no? Y aquí atrás también dice, ¿no? Acá tiene un sticker más bacán de, está escrito Super Famicom, esas cosas. Y aquí simplemente tiene esto, ¿no? Pero los dos son igualitos, me dicen, ¿no? Bueno, uno cuesta más por ser más viejo, ¿no? Miren, Joe Mac, este también jugaba. 1100 yenes, unos 11 dólares. El juego Vaqueros es imposible conseguirlo, ¿no? Si estás en Japón y tienes el juego de Vaqueros, Sunset Riders, avísame, te pago 5000 yenes, unos 50 dólares. Ah, ese quiero jugar, gente. Ese era viciosazo, me acuerdo, ¿no? Estoy yendo a otro Hard Off, amigos. Uno más lejito, un poquito más alejado, ¿ya? Acá estoy viendo en el mapa de Google y me ha botado más o menos 3.5 kilómetros, 9 minutos. Así que vamos a ese Hard Off. Bueno, he salido de mi zona de confort, ya llegamos ya. Hard Off. Ah, no conocí este Hard Off, gentita. Vamos a chequear. Se ve medio grande, medio grande. Ojalá que haya cosas interesantes, ¿no? Tiene separado, ve la zona ya. Está separadito. Ay, ay, ay. Miren, ve los comandos. Ve. ¿Cuánto está? 220 yenes, unos 2 dólares. Está bueno, bastantes palancas. Vamos a ver si podemos armar nuestro Super Nintendo aquí, a ver. Aquí está chévere para grabar también, ¿no? Bien amplio. Y he encontrado tres, miren, amigos. Ah, este está limpio, de nuevecito. En la zona Yang. ¿Qué dice? Bedengue, Jairimashita, Gage, Musoft, Kido. Ah, no, no, este no funciona, ese. ¿Nani? Lo han prendido, pero no lee juegos. Está nuevecito, gentita. Este es basura, entonces. 1650, 16 dólares, no sirve. ¿De qué hay dos más, ve? También está en la zona ya. Gemu, Kido, Shimashita. Ah, este sí está bien, dice gentita. Este sí está bien, ¿ah? Bueno, su estado no está tan bonito, ¿no? Pero pasa piola. Mismo precio, ¿ve? 16 dólares, 1650 yenes. Este no sirve y está el mismo precio, ¿ve? Será por la carcasa que está limpiecito, ¿no? Aquí hay otro también, ¿ve? 1650 yenes, igualito, ¿no? Emo, pido shimashita, naka kara gara gara de ugokashimasu. Ah, ya, ya. Pero hay algo, ve, que también está sonando, ve. Algo se le ha salido, ¿no? Pero sí funciona, dice, ¿no? Qué pendejo, ve. Todavía te dice que adentro hay algo que está haciendo, que está sonando, ¿no? Pero sí funcionan los juegos, ¿no? 1650 yenes. Está bueno, ¿no? Pasa piola. Ah, está bueno, está bueno. Aquí hay más consolas, amigos. Ah, está buena esta tienda. Aquí he encontrado una, miren, ve. Pero no tiene cable, ¿no? Solamente la consola, dice acá, ve. 2200 yenes, unos 22 dólares. Está bonito, gentita. Está bonito. El color también mantiene su colorcito, ¿no? Y aquí hay otra, ve. Este sí viene con todo, ¿no? Ah, dos palancas. Ahí está esos cables, ¿no? Cable de video. El adaptador también, ahí está. Tiene todo. Color nomás está medio marroncito, ¿no? ¿Ves?
La palanca también está medio marroncita, ¿no? Esta sí está más nueva, ¿no? Por 4.400, unos $44. Está bueno, gentita. Este es el más barato que hemos conseguido. Y con todo listo, ¿no? Ya, listo para conectarlo en la casa. ¿Me llevaré este, no? Bueno, amigos, ha pasado unos cuantos días que fui a buscar la Super Famicom, la Super Nintendo, pero al fin la conseguí. Miren, aquí está. Les voy a mostrar. Es un modelo diferente, ¿no? A la de Occidente, a la de Estados Unidos. Ya le puse ya las Tortugas Ninja, vamos, su favorita. Bueno, y los botones son así, ¿no? Miren, rojo, azul, verde, amarillo, todo igualito. Está escrito Super Famicom nomás, ¿no? Lo diferente. Y bueno, felizmente, gentita, que tengo esta tele, que es con entrada video. No la boté, felizmente. Casi la boto, casi la regalo también. Miren, esta tele no funciona, ¿no? Porque es un poquito más nueva. No es tan nueva, tiene como 8 o 10 años, pero bueno, no tiene entrada de video, ¿no? Esta sí tiene atrás, ¿no? Aquí atrás tiene su entrada de video, ¿no? RCA. Una LG, creo que es de 21 pulgadas, 19, pero bueno. Bueno, vamos a jugar entonces. Vamos a probar nuestras Tortugas Ninjas, a ver si funciona o no funciona. Te dirá, Marquito, ¿dónde la conseguiste? La verdad, ¿para qué le voy a mentir, gentita? Me ha prestado mi hermano, ¿no? Estuve pensando, ¿me compro o no me compro? Bueno, como ya tengo la Mini, ¿no? Ustedes vieron, ya hice el video anterior de la Super Famicom Mini. Tiene bastantes juegos. Bueno, ¿sabes que lo del hermano es tuyo prácticamente, no? No creo que conozca a mi hermano, gentita, porque no le gusta salir en video, en redes sociales. Pero le agradezco de todas maneras que me lo empresten, ¿no? Bueno, voy a jugar un mesecito, aunque sea. Vamos a poner las Tortugas Ninjas, a ver. Su respectiva sopladiña, ¿no? Bien delicado, como siempre. Vamos a ver si agarra o no agarra, ¿ya, gentita? ¿Recuerdan que en la tienda no estaba agarrando bien? A ver, a ver. No quiere agarrar, gentita, mírenme. Miércoles, ya ves. Poquito tiene que estar salido, ¿no? A ver. No quiere agarrar hoy. 2000 años más tarde. Agarró, gentita, felizmente. No sé qué hice, pero bueno. Ahí está. Vamos a jugar un poquito, ve. Lo malo que tiene los cables muy cortos, gentita. No hay ni un metro aquí. Pero bueno. Esta es pejentita, ¿recuerdan o no recuerdan que han jugado este juego ustedes? ¿Sí o no? Ya, vamos a jugar ya, de uno, al toque nomás. Ah, su macho, ¿se acuerdan, gentita? Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, pelo justo, ¿no? Vamos a coger a ver a Leonardo. Vamos Leo, a romperla. Ahí está Abril. ¿Cómo se llama ese monstruo? No me acuerdo, gentita, ahorita. Solo me acuerdo de Destructor, ahí está el maldito. El maestro Splinter. Ah, su macho. Big Apple. Ah, ¿te acuerdas la primera? La mosca, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo malo, gentita, que esto no tiene memoria como la Mini, ¿no? O sea que tienes que jugarle de todo para pasar historia, ¿no? Ah, su, qué locazo, gentita. ¡Uhú! ¿Cómo era esta vaina? Ah, también tiene tackle, ¿no? Se salta. Tres ricos doritos después. Ahí está, llegamos, gentita, a la mosca, mírenme. Big Apple. Toma, 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 toma. Tiene su ametralladora, ¿no? Bueno, aquí paramos el juego, gentita. Aquí me despido. Bueno, ya vieron los precios en Japón 2021, ¿no? Desde $40 hasta $77, ¿no? La Super Famicom, y vale la pena, amigos. Bueno, yo ya tengo la Mini, pero esto es otra cosa, pues, ¿no? Bueno, y déjame en los comentarios qué te pareció el video o qué juegos quisieras que pruebe. Bueno, no olviden suscribirse al canal, regalarme un comentario, un me gusta, apoyando el canal. Cuídense mucho, gentita, con cariño de Japón. Bye, bye. Hoy día creo que me quedo jugando aquí un par de horitas. Hasta que la pase historia, porque esto no tiene memoria, ¿no? Si lo borro, ya se queda ahí. Chao, chao. Lo único malo es que no tiene para grabar. Voy a tener que quedarme todo el día aquí.